BGMC. The biblical truth lives here. Scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His Word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado todos? How has everybody been? Todo bien. Todo bien. Seguimos con las enseñanzas de los Salmos de Tehilim. And we shall continue with the teaching of the Psalms Tehilim. Y parece que va a haber una tercera parte del Salmo 4. And it seems like there is going to be a part 3 for Psalm 4. O sea que no nos preocupamos porque el Shabbat es para aprender del Señor. And it seems like, yeah. Okay. Okay. Is that better? Yeah, it's good. Okay. And it doesn't really matter how slow it goes, because we have many Shabbats, and we have studied for many Shabbats. Y cuando sabemos que Shabbat es el día del Señor, y debemos seguir aprendiendo de él prácticamente. And since we are learning about the Lord, we shall continue learning about Him. La semana pasada empezamos el Salmo 4 y alcanzamos a ver solo el versículo 1. Last week we started Psalm 4 and we only got to verse 1. Esperemos avanzar por lo menos unos dos versículos hoy día. Our hope is to get the two scriptures today. Como les comentaba, los salmos nos ayudan mucho en meditación de nuestras propias vidas. As we have commented before, it helps us to be able to meditate y aplicar en nuestras vidas. And apply in our lives. Hay muchas ocasiones que leemos, pero no nos detenemos e investigamos lo que quiere decir. There are many occasions when we read, but we do not read slow enough so that we can actually analyze what we are reading. En sí, la palabra de Dios es muy simple. In really, the word of God is pretty simple. Nosotros somos quienes le hacemos difíciles. We are the ones that make it complicated. Son instrucciones simples que el Señor quiere para nosotros. So they pretty much are just simple instructions the Lord has for us. Y estos salmos nos enseña a cómo llevar nuestras vidas de una mejor manera. And these psalms teach us how to take our walk in a better way. Semana pasada empezamos con el versículo 1, lo que dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios, de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Last week we started with verse 1, which reads, O God, my vindicator, answer me when I call. When I was distressed, you set me free. Now have mercy on me and hear my prayer. Amén. Nos dimos cuenta que la segunda parte del versículo 1 es lo que nos llamó mucho la atención. When we noticed, it was the ending part of verse 1 that really caught our attention. En nuestro caminar, siempre cuando estamos en problemas. In our walk, there's many times when we find ourselves in problems.
Clamamos al Señor, pedimos por su misericordia. We cry out to the Lord, please have mercy on us. Intercedemos por nuestros familiares. We intercede for our families. Es por eso que el Señor quiere escuchar nuestro clamor hacia Él, que clamemos a Él. It is why He wants to hear us cry out to Him. En sí, Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros individualmente. In short, that He wants to have a relationship with each and every one of us personally. Okay. Hoy vamos a empezar la parte número 2 de este estudio, del Salmo 4. Today we're going to start part 2 of Psalm 4. Y qué mejor empezar leyendo todo el Salmo, que dice... And we're going to read the entire Psalm, which reads... José, que nos ayudes a leer. El Salmo... Oración vespertina de confianza en Dios. Al músico principal, sobre Neginot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? Y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Oh, hermano. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Empecemos a desglosar este salmo, a separarle en versos. Now we're going to go through this verse and we're going to take it in bits and pieces, mm-hmm. by verse. Estoy utilizando la versión Reina Valera 1960 en todos estos estudios. I'm using the Reina Valera. Yeah. King James, 1960. Mm-hmm. Reina, ¿quién? Reina, ¿what happened? Por eso digo, yo no sabía que la reina era reina. Y la razón por la que se está ocupando esta versión es porque... And the reason we're using this version. Es porque ninguna traducción, ninguna versión está 100% correcta. It's because there is no translation that is actually 100% correct. Siempre vamos a encontrar unas pequeñas fallas. We are always going to find some type of mistake. Cuando vamos al hebreo es cuando empezamos a ver prácticamente lo perfecto. When we start with the Hebrew, when we use the Hebrew, that's when we start to see what's closest to the perfect. En esta ocasión estamos compartiendo entre hermanos para edificarnos a cada uno. In this occasion, this is what we're using to edify each other as brothers and sisters. Y trabajamos juntos para aprender más de nuestro Señor. And we're working together so that we can together learn more and more about our Father. Vamos a empezar con el versículo 2. Let's start with verse 2. Este va a ser, dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Este versículo, es esta la razón por la cual son mínimas cosas, pero que afecta, que quizás a la larga pueden afectar mucho en la traducción o en el entendimiento. Esta es una de las razones. This is one of the reasons. Que se está utilizando. ¿Me escuchan ahí? Uh-huh. It's cutting, yeah. Es una de las razones que se está utilizando esta traducción. Oh, this is one of the reasons why we're using this version. Cuando comparamos con el hebreo, hay veces que está en singular o plural. Sometimes it's in singular and in plural. Okay. Por ejemplo, aquí, al principio dice, Bnei Ish. Like, for example, here at the beginning it says, Bnei Ish.
Vemos que Bene está en plural. Bene is in plural. Pero Ish está en singular. Ish is in singular. So, poco a poco nos seguimos dando cuenta, nuestra vista se está adaptando a lo que las versiones tienen. So little by little we're adapting ourselves to what the versions have. Hay muchas veces cuando se traduce el hebreo. There's many times when we translate the Hebrew. Uno tiene que armarle para que haga sentido. You have to frame it so it can have a proper significance. Por ejemplo, aquí se lee hijos de hombre. For example, here it says men of sons of men. Mm-hmm. Podemos irnos al principio que fue de un hombre que empezó todo a salir los hijos de hijos e hijos. And here we could go to the beginning where it was one man and it was one man's children, another mm-hmm. man's children, another man's children. Este es un ejemplo simple que se está trayendo este tipo de enseñanzas. This is an example of this type of teaching. Entonces dice Bnei Ish. It says Bnei Ish. Okay. Dice hijos de hombre. Sons of men. Okay. Esta rayita de aquí, esta raya quiere decir de. Es una palabra compuesta. This line here means the. Yeah. Okay. Of. Sons of. Yeah, because here it says men of rank. Mm-hmm. Yeah. So it's not sons mm-hmm. of men. It's men of rank here. Mm-hmm. Okay. So seguimos. Dice hijos de hombre. Okay. Sons of men. Dice ad me. ¿Hasta cuándo? Ad me. Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Mm-hmm. Dice volveréis mi honra. Will you return my honor? En infamia. And infamy. Cuando empezamos a leer los salmos, deberíamos detenernos en este tipo de palabras. When we're reading the Psalms, we should pause at these words. En esta versión dice honra. In this version it says honor. En el hebreo dice kevodí. In Hebrew it says kevodí. Que quiere decir mi honor, mi gloria. Which means my honor, my glory. Okay. So vamos a ver la palabra kevodí. Deberíamos investigar qué es kevodí. So we're going to see what the word kevodí means. Y la palabra lichlima. And the word lichlima. Lichlima. Mm-hmm. Son estas dos palabras que aquí en la traducción le ponen, es uno de sus significados, le ponen como honra. These words would mean honor. Y lichlima es infamia. Lichlima. Lichlima. Would mean infamy. Mm-hmm. Lichlima. Es infamia. Is infamy. Para entenderle más, un entendimiento más amplio, deberíamos buscar qué es la palabra kabod. For a deeper understanding, we need to find out what the word kabod means. Y para la palabra kabod, en su Strong, es el número H3519. In Strong's H5319. Que quiere decir un esplendor. Which means esplendor. Splendor. Esplendor. Mm-hmm. Splendor. Quiere decir gloria. Glory. Glorificar. Glorify. Glorioso. Glorious. Vemos la palabra honor. Honor. Honorable. Honorable. Honra. Honor. Okay. Vemos también majestad. Majesty. Vemos noble. Noble. En sí, todas estas palabras tienen un significado más amplio. In short, all these words have a bigger significance. Y podemos aplicar en un entendimiento al versículo. And we can apply them to a... Nos va a ayudar a adquirir un mejor conocimiento. It's going to help us acquire a better knowledge. Entonces vamos a tomar de aquí la palabra majestad. Therefore, we're going to take the word majesty from okay. here. La otra palabra que íbamos que vamos a estudiarle también es la palabra kelima. The other word that we want to look at is kelima. Que en sus Strongs es H3
6:3-9. And Strong's is H3639. ¿Y qué esto quiere decir desgracia? And this means disgrace. Avergonzar. Embarrass. Confusión. Confusion. Vemos también el significado que está infamia. Infamy. Vemos vergüenza. Shame. Shame. Mm-hmm. Okay. Ahora leemos otra vez del versículo 2. So again we're going to read Psalm scripture number 2, verse 2. ¿Cómo quedaría esto, hijos de hombre? ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en confusión? So if we read it, men of rank, how long will you shame my honor? Y le utilizamos confusión. Love what is vain, chase after lies. Mm-hmm. So where would I put infamy? What do you have? What do you have? Versículo 2. Men of rank, how long you will shame my honor? Love what is vain, chase after lies. Esa es otra de las razones. Incluso en la Biblia completa judía, que está más cercana al hebreo, no podemos poner esta palabra porque no da. Because it doesn't use it. Mm-hmm. It's a better translation. Yeah. Entonces, esa es la razón por la que estamos estudiando de esta manera. So, tradúcele lo que le digo, okay? So even in the complete Jewish Bible, we could not actually fit what that verse says to this one, because this one's much closer to the actual translation. So this is another reason why we are actually using La Reina Valera to show the difference in the translations. So, entonces vemos que aquí dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en confusión? Okay. So here we see that until when will you return my honor in confusion? In confusion. ¿Por qué digo de esta manera? Why do I say it this way? Como les digo, los salmos se deben aplicar en nuestras vidas. Like I say, the psalms, we should apply them to our lives. En una manera de confusión, debemos estudiarnos nosotros mismos. In confusion, we ourselves should study ourselves, porque observe ourselves. Muchas veces hablamos afuera, en la calle. Because when we're talking outside, when we're in the street, when we're out. Acerca del Mesías. And we're talking about the Messiah. Y muchas veces no cumplimos con los días santos. And a lot of times we may not practice the holy days. Muchas veces no cumplimos con los Shabbats. Sometimes we don't actually do the Shabbat. ¿Qué causamos a la gente? Causamos confusión. What do we cause people? We cause them confusion. Esta es una de las maneras de interpretarle, de estudiar la palabra, porque la palabra edifica al ser humano. This is one of the ways that we can study the word, because studying the word actually edifies. Vemos en esta parte del Salmo, está David hablando. We see that in this part of the Psalm, David is speaking. David se dio cuenta de la gravedad de su pecado. David actually realized the gravity of his sin. Pero por haber hecho eso, él causó confusión. But because he had done that, he had caused confusion. Cuando causamos confusión, ¿qué ocasionamos? When we cause confusion, what do we actually do? Ocasionamos que un mal ejemplo afuera. We actually display a bad example. No estamos haciendo quedar bien a lo que estamos profesando. We are not actually showing the proper example for what we profess to be. Entonces, la seriedad de aprender la palabra del Señor. So the seriousness of learning the word of the Lord. Es para poder que la gente no se desvíe. It's actually so that people don't get misguided. Es por eso que en la palabra dice, cuando tú sabes la verdad, es aún peor porque en ti hay mucha responsabilidad. It causes confusion when you know the word and you do what is not supposed to be done, that you are confusing others. Y la sangre de ellos, si no enseñan bien, va a sobrecaer sobre la persona que está enseñando.
and the blood, their blood is going to be on your head. Okay. Salmo 2, Salmo 4, versículo 2 dice, dice, hijos de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. La similitud de esto. Similitud es. Similar. Similar. Yeah. The similar. Vemos similar. En Lucas capítulo 9, versículo 21. Es en Lucas. Luke 9:41. Mm-hmm. Abrimos en Lucas capítulo 9, versículo 41. Luke 9:41. O podemos leer también de la pantalla. Or you can read it off the screen. Dice, respondiendo Jesús, sabemos que es Yeshua, okay. Respondiendo Yeshua dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os de soportar? Trae acá a tu hijo. Okay. Este versículo. You're gonna Luke, read it? Yeah. Luke 9:41 reads, mm-hmm. Perverted people without any trust. Yeshua answered, how long do I have to be with you and put up with you? Mm-hmm. Bring your son here. Okay, este versículo es cuando Yeshua está sacando a los demonios del muchacho. This is the verse when Yeshua is expelling the demons from the child. Pero la gente era incrédula y perversa. But the people were non-believers and perverse. Cosa que no es ninguna diferencia hasta hoy en día. So it really is no different than what it is today. La gente aún sigue siendo incrédula y no cree en el Señor, en sus grandezas ni en su palabra. People are still non-believers and refuse to believe in the word. En este caso, cuando hablamos del Salmo 4, versículo 2. In this case, when we're speaking about Psalm 4:2. Está preguntando aquí David, ¿hasta cuándo volveréis mi honra, su gloria, su honor en infamia, dice, en confusión? This is when David is asking, when are you going to return my honor, my glory? Vemos que estaba en ese tiempo también incredulidad, ¿verdad? In that time you would also find incredulity. So ya no creían en que el Señor le escogió a él. Yeah. And at that point they were not believing in what en lo que David era justo. And that David was just. Yeshua también era justo. Yeshua was just. Tampoco le creían. They didn't believe him either. Les comentaba también en los Salmos David también se le puede tomar como Dod, el amado. We can also see that Yeshua is also referred to as the beloved. El amado. Salmo 2 también puede encajar como que si fueran las palabras de Yeshua. Psalm 2 can also be. I mean Psalm 4. Psalm 4 can be referred to as in words of Yeshua. En su mente, imagínense si fuera Yeshua quien está hablando. And Psalm 4, you always just gotta ahora, imagine as if Yeshua were saying those words. Imagínense si Yeshua está hablando, dice, hijo de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Ok? It's like if Yeshua was saying, mm-hmm. sons of men, until when will you bring back my honor and infamy? Mm-hmm. You love the vanity. To be vain. Vanity. Vanity, mm-hmm. And you look for lies. Okay, so vemos que Yeshua él estaba enseñando. We see that Yeshua was teaching. Y vemos el ejemplo aquí que dice hasta cuándo generación incrédula. And we see here that he says until when. Okay. Incrédula. Incredulity. Yeah. Disbelief. Okay. Yeah. Disbelief. Vimos, leemos la segunda parte del Salmo 4, versículo 2, of Psalm 4, verse 2, donde dice, amaréis la vanidad. Where it says, you love vanity. Dice, tehabum. It says, tehabum. Tehabum. Rick. Rick? Rick. 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 Uh-huh.
De yod, rik. Rik. ¿Qué esto quiere decir? Amaréis la vanidad. This means you will love vanity. Vemos la, lo que quiere decir vanidad. We see what vanity actually means. Este es en el Strong's H7385. It's Strong's H7385. Que quiere decir vacío. Means empty. Quiere decir algo que no vale nada. Something that has no value. Esto también es un adverbio en vano. It's an adverb of vain. Vain. Mm-hmm. Vacío. Emptiness. Vanidad. Vain. Cosa vana. Empty. Something vain. Mm-hmm. ¿Por qué está diciendo amaréis la vanidad? Why does it say you will love vanity? Todos conocemos cuando nos aferramos mucho a las cosas materiales. It's pretty much talking about when we are so, when we hold on to the vain, vain material things. Cuando ponemos las cosas materiales primero antes que al Señor. When we put the materialistic over the Lord. Cuando ponemos nuestros cuerpos. When we put our bodies. Primero antes que al Señor. Before the Lord. Now, what do you mean with that? Un ejemplo, bodybuilder. Bodybuilder. ¿Cuál es la necesidad? Si es por salud, mm-hmm, o por tu show aparentar. Up, okay. O aparentar. Okay. Okay. La vanidad se desvanece, ¿verdad? The desvanece means fade out. The vanity fades away. Okay. Desaparece. Mm-hmm. Okay, it disappears. La vanidad puede ser también cuando debemos representar al Señor la manera en que vestimos. We should represent the Lord by the way that we dress. Okay, ponernos lo mejor. Put on our best. Pero cuando nos enfocamos más el aparentar para el hombre. When we try to look better for our man, for our fellow brothers and sisters, ahí es cuando está mal. That's when we're wrong. Es lo que está hablando de la vanidad en este salmo. That's what he's talking about when he's talking about vanity in this psalm. Okay. La otra parte. The other part. Dice, buscaréis la mentira. Says you will look for the lies. Dice tebakshu katzaf. Tebakshu katzaf. Buscaréis la mentira. You will look for the lies. Okay. ¿Y qué es esto? ¿Qué es buscaréis la mentira? And what does this mean? Dice en el Strong's H3577. In Strong's H3577. ¿Qué es la palabra katzaf? The word is katzaf. ¿Qué es una falsedad? It's false. Algo literalmente que no es verdad. Something literally that is not true. Es un ídolo. Fallacy. It's an idol. Es algo engañoso. Something deceitful. Una mentira. A lie. Un mentiroso. A liar. ¿Por qué está hablando en este salmo buscaréis la mentira? Why is it saying in this psalm you are looking for the lie? ¿Cuándo se convierte en mentira? When does it become a lie? Cuando queremos que se enseñe nuestra verdad. When we want it to match up with our truth. Nuestros pensamientos. Our thoughts. Cuando queremos vivir la vida de acuerdo a lo que nosotros pensamos que está bien. When we want to live the lie, our lives to our truths. A nuestro entendimiento. With our understanding. El Señor en su infinita sabiduría, Él dejó la Torah. The Lord in His infinite wisdom left us the Torah. Que Él sabía lo que íbamos a hacer. Because He knew what we were going to do. La Torah es una manera de vida que Él quiere para cada uno de nosotros. The Torah is a way of life that He wants for all of us. Sabemos que en la Torah habla de mantener sus fiestas. We know that in the Torah it speaks about observing his festivals. Shabbat. Feasts, Shabbat. Cómo vestirnos. How to dress. Cómo llevarnos en comunidad.
How to get along in a community. Cómo tratar a nuestra esposa. How to treat our wives. Al esposo. Husbands. A los hijos. Children. Cómo ayudarse en comunidad. How to help each other in community. Mm-hmm. Es esto lo que el Señor dejó. This is what he left us. He gave to us. Este salmo está hablando, buscaréis la mentira cuando nosotros queremos poner nuestra verdad ahí. This psalm speaks of we will look for the lies when we want to try and make it our truths. Y vemos los ejemplos que ya muchos conocemos, los adoradores en domingo. And we see the example of the Sunday worshipers. Ellos defienden lo de ellos, ¿verdad? They truly do defend their way of thinking. No pueden respaldar con la palabra. They cannot back it up with the word. Por eso el Señor nos dejó la palabra y sabemos que el séptimo día es este que estamos nosotros guardando. That's why the Lord left us his word, and we know that today is the day that the Lord left us for as Shabbat. So el Señor tiene su documento para ganarle a la mentira. So the Lord has given us his document so that we can win. Okay. The discussion. Y uno de los ejemplos, ¿y qué es lo que sucede con cuando buscamos la mentira? And what happens when we're looking for the lie? Proverbios 12, versículo 22. Proverbs 12:22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Okay. Proverbs, mm-hmm. Oh, look, I have lying lips are an abomination to Jehovah, but those who deal faithfully are his delight. Tan perverso es el mundo que está en busca de la mentira para destruir a la gente de Dios. The world is so perverse, looking how to destroy the people of God. Pero cuando el hombre busca la mentira o su verdad, but when when man is looking for the lie or his truth, ¿a dónde va a ir el mentiroso? Where is the liar going to go? ¿Y cómo comprobamos eso? And how do we prove that? Conocemos en Apocalipsis 22:15, ¿qué dice? We see that in Revelation 22:15. Dice más, los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace ¿qué? A mentira. We see that Revelation 22:15 says, outside are the homosexuals, those involved with the occult and with drugs, and the sexually immoral, murderers, idol worshippers, and everyone who loves and practices falsehood. Mm-hmm. Debemos entender la seriedad cuando ya conocemos la verdad. We should understand the seriousness once we understand the truth. Debemos tener cuidado y no caer en la trampa del enemigo. We should be careful of not falling into the lie, into the traps of the devil. Debemos cuidarnos de estar en hermandad. We should take care of ourselves in estar unidos. In unity. Entre hermanos deberíamos estar unidos. We should be in unity with brothers and sisters. Deberíamos, si tenemos algún problema, deberíamos acercarnos al hermano. If we're having or going through problems, we should get closer to our brothers. El hermano debería estar dispuesto a escuchar y aceptar porque creemos en una misma fe. The brother or sister should be at your disposal to be able to listen to you, to help you in your time of need. Porque en sí, en verdad, nosotros no importamos, lo que importa es servirle a él. Because in seriousness, we really don't matter. We should matter. What matters is the way we serve the Lord. ¿Y por qué digo esto? And why am I saying this? Porque cuando empiezan estos problemas, because when these problems start, hay una tendencia a crear una mentira. There's a tendency to lie. A ocultar algo. To hold something back, to hide something. A decir, yo no dije nada de esto. To say, I didn't say that. Son pequeñas enseñanzas que la palabra del Señor tiene ahí para edificarnos como comunidad. It's small lessons like this, mm-hmm, that help us edify as a community. Mm-hmm. Que el Señor ha puesto en su palabra. That the Lord has put in his word. Okay. Salmo 4,
Versículo 3. Psalm 4, verse 3. ¿Alguien que nos ayude a leer? Somebody can help us. Adriana. Amén. Vamos a dividirle a este versículo. Let's divide this verse. La palabra UDU. La primera palabra UDU. The first word UDU. Uh-huh. Ese quiere decir y sabed, digámosle así. Al principio. Uh-huh. ¿Cómo dice el versículo 3? ¿Cómo empieza? Mine says, understand that Jehovah sets apart. Ya puede entenderse como understand. Aquí dice sabed. Sabed. Uh-huh. Dice, the godly person for himself. Uh-huh. Dice sabed. Dice, sabed. It says understand. Uh-huh. Dice ki hifla Jehovah. Ki hifla Jehovah. Hasid. Hasid. Lo. Lo. Uh-huh. Quiere decir que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Which means he has set apart the godly person for uh-huh. himself. El por qué Jehová él estaría escogiendo a la persona a una persona para él. Why would Jehovah be picking uh-huh. a person out for himself? Deberíamos detenernos y ver cuál es el entendimiento de escoger o escogido. We should detain ourselves and realize what being picked uh-huh. actually means. La palabra para escoger, the para word, escogido. The word for chosen. Es esta palabra en cuadrito morado que es hifla. Inside the purple box means hifla. 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 Uh-huh. Que en su Strong es la H6395. In Strong's H6395. Que es la palabra pala. Which is pala. Uh-huh. Y que esto quiere decir distinguir. And this means distinguish. Apartar. Set apart. Set apart. Uh-huh. Es una diferencia. It's distinguir. Uh-huh. Anyway. Uh-huh. Set apart. Apartar. Diferencia. Difference. Uh-huh. Escoger. Chosen. Hacer separación. To separate. Uh-huh. So, distinguish. Uh-huh. Entonces, es un honor que Jehová nos haya apartado. It is an honor that the Lord has separated us. Los que estamos aquí. Those of us that are here. Amen. Porque estamos aquí por amor a Él, ¿verdad? Because we're here in honor, in His honor. Y para representarle a Él. And to represent Him. Aquí también entra una distinción. And here there's also a distinction. Una vez más, puede ser también el hombre con su tzitzis. And it can also be when the man wears the tzitzis. El hombre tiene que, en su caminar, debe representar al Señor. The man should always, in his walk, represent the Lord. Digamos, es una reverencia. It's a reverence. Dígame. ¿Tú? Oh. Okay. Es una reverencia cuando el hombre tiene su tzitzis. It is a reverence when the man wears his tzitzis. Cuando la mujer está apropiadamente vestida. When the woman is appropriately dressed. Muchas veces el hombre... Y tanto el hombre como la mujer debería tener esa reverencia hacia el Señor. It is something that the man, so much as the woman, should have that reverence towards the Lord. Y muchas veces dicen que la persona no está bien vestida y el hombre va a hacer que el hombre caiga viéndole a una hermana. And in many times they'll say the woman is not properly dressed and is going to make the man fall. Pero si no enseñamos esto, que es el trabajo personal de cada persona, but if we don't show that it is everyone's personal job, uno tiene que reverenciar al Señor, es parte de respeto al Señor. Everyone has to revere the Lord. It's part of respect. Y me enfoco más en el hombre. I'm focusing more on the men.
Si eso sucede, el hombre debería tener esa reverencia al Señor y bajar su mirada. If that happens, the man should be more reverent to the Lord and look away, look down. Ayudar al crecimiento del hermano. In order to help the growing. Acercarse al hermano o hermana y hablar. And get closer to the brother or sister and talk to them, speak to them, let them know. Está hablando de distinguir, de separar de lo que es del mundo. It's talking about just separating us from the world. Mm-hmm. Dice, Ki Hifla Yehova Hasid Lo. Ki Hifla Yehova Hasid. Repetimos todo. Ki. Ki. Hifla. Hifla. Yehova. Yehova. Hasid. Hasid. Lo. Lo. Okay. Mm-hmm. Dice, that, dice que Yehova ha escogido al piadoso para sí. It says here that Jehovah has chosen. Ahora, ¿cuál es ese piadoso? ¿Cuál es ese significado de piadoso? What is the significance of the godly person? Vemos ahí la palabra para piadoso, la palabra que están utilizando aquí es hasid. We see the word chosen for godly person here is hasid. 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 Uh-huh. ¿Qué quiere decir en esta es la palabra strong? H-26-23. Strong's word H-26-23. ¿Qué quiere decir amable? Which means amiable. Santo. Holy. Dice misericordia. Merciful. Misericordioso. Merciful. Piadoso. Godly. Uh-huh. Y santo. Holy. Okay. Vemos la... ¿Cómo interpretamos esta palabra? How do we interpret this? Es la promesa del Señor que por, tenemos este ejemplo en el primer libro de Samuel. In the first book of Samuel. Capítulo 2, versículo 9. Chapter 2, verse 9. Hermano, ¿nos ayuda leyendo de arriba? Sí. Uh-huh. Él guarda los pies de sus santos, uh-huh. Mas los impíos parecen en tinieblas. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amen. He will guard the steps of his faithful, but the wicked will be silenced in darkness, for it is not by strength that a person prevails. Is that the same one? Mm-hmm. Okay. Él dice que él va a apartar, él va a cuidar. He says he's going to set apart, he's going to watch over. A los que él escoja. Those he has chosen. ¿Cómo se llega a la santidad? How do you get to be holy? Mm-hmm. En un diario trabajo. In a daily. Un trabajo diario personal. And personal work. Acercándose cada uno más al Señor. Getting closer to the Lord. Buscando de él. Si estás cansado. Seeking. Mm-hmm. Si estás cansado. If you're tired. Aguántate un poco más y recoge la Biblia y lee un poco. Hold off just a little bit more and just pick up the Bible and read. Y te va a enseñar a cómo ser misericordioso y santo. And show you how to be merciful and holy. La promesa de él dice que él va a cuidar, él va a guardar los pasos. His promise is that he is going to keep mm-hmm. the footsteps del hasid, del piadoso, del santo. Of the holy. Y lo más hermoso de esto es que nadie es fuerte en su propia fuerza. And the most beautiful part of this is that nobody is strong in his own. Él es quien nos sostiene. In his own way. ¿Verdad? He's the one who sustains us. Él es quien nos puede destruir. He is the one who can destroy us. Entonces, como se están dando cuenta, la lectura de los salmos no muchas veces leemos y nos contentamos por unas dos horas. And sometimes when you come to look at it, you know, you read and you read and we are happy for about two or three hours. Como les decía la semana pasada, pero no nos después de dos horas ya no nos recordamos qué leímos. But like I said last week, after a couple of hours, you don't even remember what you read. Estas pequeñas palabras nos ayudan a tomar conciencia en cómo debemos actuar. When we stop at these small words, it helps us to be conscious of what we're reading. Okay. La palabra para santos, hasid.
The word for holy is hasid. Okay. Vamos a ver la parte segunda del versículo 3. We're going to see the second part of Psalm. Entonces vemos que Jehová nos apartó. We see that Jehovah separated us. ¿A quién? Al Hasid. To who? The Hasid. Santo. Mm-hmm. The holy. Al Hasid. Para, yeah. Holy. Yeah. Y vemos también que una vez que la parte que nosotros cumplamos con nuestra labor, and once we comply with our labor, dice Jehová oirá cuando yo a él clamare. It says that Jehovah will hear when I cry out to him. En el hebreo dice Jehovah. In Hebrew it says Jehovah. Ishma. Ishma. Bekori. 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 Mm-hmm. Elav. Elav. Mm-hmm. Que dice Jehovah. Dice, él oirá. Está hablando en tiempo futuro, que él va a oír. Jehovah will hear. Mm-hmm. Es Ishma, que está en el hebreo es una forma yiktol. In Hebrew it's a form yiktol, que es algo que va a suceder. Which is something that is going to happen. It's talking about the future tense. Y nos damos cuenta que una vez que cumplamos estos pasos, and que it's telling us that once we comply with these steps, que seamos hasid, santos, that we may be holy, hagamos nuestro trabajo. When we do our work, es ahí cuando él va a Ishma. It is there when he is going to Ishma. Que quiere decir que él va a escuchar. Which means he is going to listen. Dice Bekori, cuando yo clame a él. When I cry out to him. Okay. La palabra para clamar. The word for cry out. Mm-hmm. Dice Bekori. It says Bekori. Uh-huh. Bekori. Bekori. Uh-huh. Es la palabra para clamar. For cry out. Okay. Y es en el Strong's H7121. In Strong's H7121. La palabra raíz es kara. The root word is kara. Kara. Uh-huh. ¿Qué esto quiere decir aclamar? Cry out. Anunciar, announce, celebrar, clamar, cry out, uh-huh, gritar, scream, invocar, invoke, uh-huh, predicar, preach, proclamar, proclaim, profetizar, prophetize. Okay. So, ¿cuál es nuestro trabajo? So, which is our work? Cumplir. Tratar de, debemos cumplir todo lo que está en su palabra. We should comply with all of the words. Y una vez que hagamos eso, el Señor escuchará cuando nosotros clamemos a Él. And that is when the Lord will listen to us when we cry out to Him. Mm-hmm. ¿Y cómo entendemos esto? How do we understand this? Una de las escrituras en 2 de Crónicas 7:14. One of the segundo libro de Crónicas. In 2 Chronicles 7:14. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Chronicles 7:14. ¿Alguien que nos ayude a leer? Somebody can help us read. Mm-hmm. Elizabeth. Dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Vemos aquí la palabra que está utilizando para clamar. We see here that the word he is using for crying out. Que dice nikra. Is nikra. Shmi. Shmi. Okay. Que dice mi nombre es invocado. Which means my word. My name is invoked. So, cuando invocamos el nombre del Señor, Él escucha. When we invoke the Lord's name, He hears us. Y Él tiene sus promesas que Él va a bendecir. And He has His promises of blessing us. Él va a sanar. He's going to heal us. Él va a hacer
va a cumplir sus promesas. He's going to, va a cumplir sus promesas. He's going to cumplir. Uh-huh. Fulfill his promises. Es por eso que estamos trayendo este estudio. It is why we are bringing this study. Y debemos nosotros. And we should. Nosotros deberíamos, como les comentaba, poner mucha atención en nuestro caminar. We should pay attention to our ayudarnos el uno al otro. And help one another. No, muchas de las veces no es económicamente. It's not really economically. Lo más importante es ayudarnos en lo espiritual. Most importantly, it's the spiritual. Porque cada Shabbat venimos, les llamaría hasta desahuciados. Because every Shabbat we come desperate. Mm-hmm. Porque durante toda la semana estamos lidiando con el mundo secular afuera. Because throughout the week we are fighting with the world. Y es aquí donde respiramos. And this is when we take a moment to breathe. Es aquí cuando le decimos a nuestro Señor gracias. This is when we say thank you. Por el Shabbat. For Shabbat. I literally said that this morning. Amen. Yeah. So, ya no hay más tiempo. La otra semana tenemos la parte 3 del Salmo 4. And next week we will have the third part of the fourth Psalm. Esperamos terminar. And we are looking to finish. Shalom. Les hablo de parte de la Congregación Mesiánica Bet Goyim y queremos agradecerles por visitarnos. Somos una congregación de judíos y gentiles, viviendo como uno en el Mesías Yeshua. La Congregación Mesiánica Bet Goyim es un lugar de verdadera adoración y nuestro enfoque no se desvía de los orígenes hebraicos de nuestra fe. Bet Goyim está arraigada en la palabra de Dios desde Bereshit, Génesis, hasta el libro del Apocalipsis, las palabras del Mesías en contra de las tradiciones hechas por el hombre fueron grabadas cuidadosamente en Metiahu 7. Esta es la razón por la que solo seguimos las instrucciones directas que solo se encuentran en las Escrituras, ciertamente el camino, la verdad y la vida. También queríamos decirles que si están buscando un caminar más profundo con Jehová, acompáñennos en nuestro estudio bíblico llamado Tiempo de la Torah Mesiánica los días martes de 7:15 a 9:30 p.m. Venga a pasar el día con nosotros en cualquier Shabbat. Nuestro servicio comienza a las 11 a.m. con el sonido del antiguo shofar hebreo. Después ofreceremos nuestra alabanza y adoración al Rey de Reyes en inglés, hebreo y español. A continuación revisaremos los titulares de las noticias de la semana anterior de todo el mundo, sobre todo noticias de la Tierra Santa de Israel. En Bet Goyim no solo leemos los titulares de noticias como eventos actuales, sino que los analizamos a través de las escrituras en busca de pistas para entender lo que significan y saber en qué punto proféticamente estamos en el reloj de Jehová. Después de toda esta información, emprenderemos un viaje y dejaremos atrás del mundo para aprender acerca de Jehová en su palabra eterna. No con solo una o dos escrituras, pero por lo general 7 o más escrituras, el alimento espiritual y la riqueza de su reino se hacen accesibles a los que comparten este momento especial para buscarlos. Pero el día no termina allí, porque el Shabbat es tan especial para él, siempre hay mucho más que nuestro rey se complace en compartir. Así que en lugar de separarnos, nos mantenemos juntos como una familia para disfrutar un almuerzo y después por la tarde el estudio de la palabra de nuestro rey. Para finalizar el Shabbat, leeremos juntos la lectura del Parashá o la porción de la Torah de la siguiente semana. Incluso después de todas estas bendiciones, para muchos de nosotros simplemente no es suficiente. Por la noche compartimos la cena disfrutando de diferentes platos caseros que los congregantes prepararon, mientras juntos disfrutamos de una película edificante. Si toda esta información aún no es suficiente, usted puede visitar nuestro sitio web, donde encontrará más de 500 enseñanzas y estudios bíblicos de los días santos en video. Tan solo presione el cuadro de la Hora de Torah Mesiánico. Allí descubrirá estudios gratuitos sobre muchos, muchos temas diferentes, incluyendo presentaciones de PowerPoint. Y si Bet Goyim suena como un lugar que le gustaría visitar, pero usted vive fuera del área, todavía hay una manera de conectarse con nosotros. Tenemos transmisión en vivo por el internet los martes, jueves y Shabbats.
La dirección de nuestra página web es www.betgoin.org. Y si desea contactarnos, nuestro número telefónico es 973-338-7800, o esto es 978-2-YESHUA. También disponemos de una estación de radio por internet, www.wtrcradio.com. Síguenos en YouTube por www.youtube.com/BetGoingMessianic. BetGoing, donde la verdad vive. No enseñanzas rabínicas, no Talmud y ninguna doctrina cristiana. Siguiendo la ruta 66, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la única palabra perfecta de Dios. Una vez más, gracias por visitar la congregación mesiánica Beth Goim. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, BethGoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, BethGoyim.org. That's BethGoyim.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face and shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you His shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the Book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean, and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into His eternal word, not with just one or two scriptures, but usually seven or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of His kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there.
Because Shabbat is so special to Him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close this Shabbat together with the reading of the new week's parasha. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BethGoyim.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.